Para llegar a Medellín saliendo de Sonsón, tienes un paso obligado por un municipio que además tiene unas características similares a la de Sonsón. Un clima frío, su producción mayormente agrícola y además la calidez de su gente. Claro que sí, les hablo de La Unión, un municipio que por supuesto me sorprendió y que espero con lo que les muestre hoy lo sorprenda a ustedes también. Soy Luisa Arbeláez, periodista nativa de Sonsón y creadora audiovisual de este contenido, que busca, entre otras cosas, enamorarte de la región. ¡Bienvenidos! Para llegar a La Unión, tomas la vía que conduce hacia Medellín, 54 kilómetros de camino que puedes recorrer entre hora y media y dos horas, según el transporte que desees tomar. Otros más osados hacen este viaje en bicicleta, muy recomendado para disfrutar los lindos paisajes. Entre 15 y 20 mil pesos está el pasaje, se pueden ir en bus, en van o en taxi. Las recomendaciones básicas para este paseo: una chaqueta bien abrigadora y por supuesto toda la disposición para conocer las riquezas que tiene La Unión. Tú, sonsoneño, recorres La Unión de forma desapercibida, un punto de descanso para seguir el viaje y listo. Pero no te has detenido a apreciar lo que este municipio tiene para ti. Un punto que, si bien hasta ahora le apuesta al turismo, tiene personas deseosas de mostrar el potencial y las riquezas de un pueblo tradicionalmente campesino. Leche, papa y tractores, como algunos de sus símbolos y estandartes económicos, personas amables, orgullosas de su cultura. Espacios económicos para viajeros todoterreno. Les recomiendo un restaurante llamado El Mazamorro, donde pueden encontrar almuerzos a 10 mil pesitos, una buena tanqueada para sortear el frío y seguir la jornada. En el parque puedes encontrar diferentes comercios tradicionales que están allí desde hace mucho tiempo, parajes que ofrecen productos lácteos de calidad e innumerables recetas en torno a la papa, paisajes, colores y sonrisas que comprenden apenas una parte de lo que hay aquí para mostrar. Hoy en Lugares conozcan emprendedores, guías turísticos y además entes públicos que nos hablan de esa oferta turística y de servicios que tienen La Unión para ti. Conozcan, por supuesto, para que se antojen de visitar.
El municipio de La Unión se encuentra a 56 kilómetros de la ciudad de Medellín. Somos parte de la subregión Oriente Antioqueño, exactamente de la zona de Páramos, que se conforma por los municipios de Sonsón, Nariño, Argelia y La Unión. La Unión es un municipio que se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lo conforman 25 veredas y un corregimiento llamado Mesopotamia. Nuestra temperatura se encuentra entre los 13 y 18 grados centígrados, así que cuando nos visiten van a sentir un frío delicioso. Nuestro municipio fue fundado en el año 1778. No hacemos parte de la colonización antioqueña, simplemente que como se empezaron a dar caseríos y zona para que los arrieros que transitaban desde la zona sur e iban hasta la ciudad de Río Negro en ese entonces y Medellín se alojaran. Entonces de ahí empezaron a surgir caseríos y se vio la necesidad de consolidar un pueblo. Solo hasta el año 1911 fue elegido como municipio de La Unión. Nosotros en los años 90 fuimos el mayor productor de papa en Antioquia y el quinto en Colombia, lo que hizo que tuviéramos ese reconocimiento, pero también se dieron unas crisis que hicieron que nuestra comunidad empezara a ser más resiliente y empezaran a cultivar otros productos, como lo es la fresa, la mora, la uchuva, la gulupa, entre otros, tomate de árbol, muchos otros productos que han sido significantes para el municipio. También en los últimos años el cultivo de flor ha sido parte de nuestra economía y la minería de explotación de caolí. Bueno, nosotros en el municipio de La Unión nos reconocen por la calidad de su gente, su magia, sus colores, todo este sentir humano que se expande a través de un territorio de 198 kilómetros cuadrados. También somos reconocidos porque por densidad de población somos el municipio con más tractores en Latinoamérica. En este momento tenemos más de 370 tractores registrados en el municipio y en el parque principal contamos con el monumento al tractor. Encontramos en el local de emprendedores del municipio de La Unión, en todo el parque principal, continúa la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. En este espacio encontramos a 23 emprendedores, en los cuales tenemos productos como artesanías, comestibles, ropa, vinos y entre otros productos. En este espacio llevamos alrededor de 3 meses. Contamos con 23 emprendedores que tienen sus productos exhibidos los 7 días de la semana, porque no cerramos pues ningún día, sino que estamos con horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Este ha sido un espacio que nos ha permitido visibilizar mucho toda esa riqueza que tenemos en nuestro municipio, pero más que eso, a todos los emprendedores, artesanos que tenían todos sus productos, pero que no tenían un lugar físico donde exhibirlos, y que dentro de este espacio podemos además ofrecerle a sus turistas que vienen de afuera que puedan llevarse en un pedacito de nosotros un recuerdo y un lugar donde volver. Esta idea surge por la Red Vencer. La Red Vencer está compuesta por empresarios que llegan al municipio con el objetivo de agrupar a los emprendedores, y es así como nace pues la idea de tener este espacio y de acogerlos a todos, un lugar donde se pudiese convertir como una familia de emprendedores, y es así como empieza la cofinanciación. Ellos nos dan ese empuje para arrancar pues con el tema del local, nos dan la dotación y todo, pero a partir de ahí los mismos emprendedores inician a pagar, cada uno paga, algunos tienen la mesa completa, entonces pagan por ese valor, y algunos otros tienen solo media mesa. Entonces con ese alquiler, con ese dinero que se recolecta, permite sobrellevar los gastos del local. Bueno, la riqueza estancada nace por el tema de que en nuestras casas tenemos muchos objetos,
ropa, que la tenemos por allá guardada en un rinconcito y que no le estamos dando un uso. Entonces acá lo que hacemos es que todas esas cositas las recibimos como donación, ropa, objetos, temas tecnológicos, libros, y nosotros acá les ponemos un precio mínimo y con eso pues ayudamos también a solventar gastos que tengamos dentro del local. La verdad ha sido un impacto muy interesante y muy agradable, muy chévere, puesto que nos ha permitido visibilizarnos, mostrar no solo dentro del mismo municipio, sino la región y hasta otras mismas partes del territorio nacional, los procesos que se vienen desarrollando acá en el municipio, procesos artesanales, industriales, agroindustriales, en los cuales podemos fomentar y mostrar el crecimiento y también el desarrollo que se tiene en el municipio con todo lo que se viene. No, pues invitar a todas las personas que nos ven para que nos visiten acá en el Centro de Emprendimiento, al lado de la iglesia principal en el municipio de La Unión, Antioquia. Podrán encontrar procesos artesanales como son tejidos, como son productos en cabuya, como son productos también en bejuco. También pueden encontrar procesos agroindustriales como derivados lácteos, productos a partir de plantas aromáticas, y pueden encontrar productos también artesanales en madera, pues como especies de llaveros de acá, de cosas representativas del municipio. Hay también cosas para comer, tortas, postres, dulces, entre otras cosas. Acá hay gran variedad y realmente invitados a todos y todas para que vengan acá. Una oferta amplia en arte, cultura y turismo para propios y visitantes. Desde la Casa de la Cultura tenemos la Escuela de Artes Oficios, donde se promueven diferentes procesos de formación artística y cultural. Tenemos en la parte, en el área de música, tenemos diferentes procesos como es el proceso de la banda sinfónica en las diferentes categorías, prebanda, infantil y juvenil. Tenemos también el proceso de las bandas marciales, en la categoría infantil, juvenil y también de adultos mayores. Tenemos el programa de iniciación musical, un programa muy bonito dirigido a niños y niñas, tanto en la zona urbana como en algunas veredas del municipio. En la parte de artes plásticas tenemos el proceso de cerámica y tenemos el proceso de dibujo y pintura. En las artes escénicas tenemos también la promoción de la danza en los géneros urbana, folclórica y de salón. Tenemos también en la parte de teatro la promoción pues, de estas artes escénicas como tal, también dirigida a todo tipo de población. Desde la Biblioteca Pública Municipal también ofrecemos la promoción de lectura y la escritura con diferentes actividades, taller creativo, taller de lectura, el club de lectura de niños, promoción del cine, diferentes actividades que dan esta promoción desde la Biblioteca Pública Municipal. Tenemos también en la parte del corregimiento de Mesopotamia, la Casa de la Cultura Antonio Palacios, Botero Palacio, donde también se promueven diferentes actividades dirigidas a todo tipo de población. Tratando de acoger el corregimiento y sus veredas vecinas como los Olminitas, el Cardal, San Bartolo, que son veredas de abejorral, pero que también lo promocionamos desde allí, desde el corregimiento. También desde el municipio, en la parte turística, tenemos la promoción y muestra del territorio, tanto de la zona urbana como rural, su riqueza, su naturaleza, su gastronomía, su avistamiento de aves, procesos muy bonitos que tenemos acá de mostrar el municipio como un municipio turístico y naturalmente sostenible. Soy vocera del Movimiento Social Diversidad de Agrodescendientes. Ya digamos, llevamos alrededor de 10, 12 años teniendo experiencias alrededor de, digamos, el territorio del Oriente Antioqueño, también con Occidente, Sopetrán, comunidades afrodescendientes, pero en este territorio especialmente hacemos un trabajo campesino, rural, en el que hemos creado indagación, investigación alrededor del tema, digamos, del campo.
Entonces, de pronto recuperando un poco esa curiosidad por conocer más de nuestra cultura, nuestras aves, nuestros cultivos, nuestras raíces ancestrales. Entonces, nosotros estamos acá en un espacio que se llama Ruta Campesina. La Ruta Campesina, digamos, nace también como parte de los procesos que nosotros hemos venido desarrollando. Y bueno, digamos que el proceso madre, por llamarlo de alguna manera, se llama Agrodescendientes. Entonces, Agrodescendientes es un proceso que, digamos, tiene cobertura en todo el oriente y en diferentes municipios se hacen diferentes acciones que ayudan a reivindicar nuestro relacionamiento directamente con el territorio. Entonces, Agrodescendientes se preocupa por la soberanía alimentaria y la defensa territorial como un sentido de vida. Entonces, normalmente nosotros brindamos una experiencia cuando se llega al municipio de La Unión. Entonces, empecemos por allí. Entonces, llegamos a la Ruta Campesina, que es el café en el que estamos en este momento. Entonces, en la Ruta Campesina, ¿ustedes qué se van a encontrar? Se van a encontrar chocolates amargos de origen, se van a encontrar, digamos, productos que son locales, van a poder llevar un mercado de legumbres que son totalmente libres de agroquímicos. Entonces, eso se hace pues siempre, digamos, con anticipación y ya se tiene disponibilidad y nosotros normalmente estamos avisando a las personas cuando llega, digamos, esos mercados. Se ofrecen más de 130 variedades de productos, lechuga, habichuela, papa, ciruelas. Se ofrecen cantidad de productos que son cultivados, digamos, en toda nuestra región. Entonces son productos que son limpios y que nos ayudan a cuidar el ecosistema, pero también la salud humana. En esta tienda podemos encontrar sí, productos indígenas, productos campesinos, productos de la localidad y también grandes historias que hacen que, digamos, se despierte un poco la curiosidad por todo lo que nosotros vemos a diario. Entonces irrumpimos en la cotidianidad, pero de una manera, digamos, más creativa y siempre incentivando mucho la indagación por lo nuestro y conocer mucho de nuestra propia cultura. Invitamos a todas las personas que nos ven por los diferentes medios de comunicación a que vengan, visiten este bello territorio. Nosotros los unitenses estamos prestos a colaborarles y hacer que se sientan como en casa. Tienen muchas cosas por hacer, desde la cultura, la gastronomía, rutas turísticas. Así que vengan, compartan y lleven un pedacito de nosotros en sus corazones. Bueno, este tipo de espacios es muy importante visitarlos porque es acá donde encontramos toda esa riqueza. Esa riqueza que tiene nuestro pueblo, que tienen las personas, su talento, que es también muy importante y que es este lugar donde encuentran también un poco de la historia de nuestro pueblo, porque en sí cada uno de los productos que encontramos acá tiene una historia, pero una historia que nace a través de La Unión. Es un territorio muy campesino, todavía de raíces campesinas, un territorio donde su gente es humilde, donde los recibimos con los brazos abiertos, con una calidez humana que hace de que este municipio sea apto para que nos visiten, para que visiten su zona urbana con sus diferentes partes arquitectónicas que tenemos, como la Casa Consistorial, la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, el Parque Principal, los diferentes restaurantes que ofrecen una gastronomía muy variada y muy rica, cada una de sus veredas, su corregimiento, lugares muy bonitos para que vengan y disfruten, conozcan y se lleven un muy bonito mensaje de acá del municipio de La Unión Antioquia. Entonces es una invitación a eso, hacer como el turismo pero de una manera responsable, que involucre organizaciones campesinas, que involucre personas de las localidades, que esto pueda ser como algo muy provechoso para todos y claramente también para el ecosistema. Entonces, bueno, es una invitación a que nos responsabilicemos todos y que embellezcamos mucho más nuestro territorio con mucha más diversidad, fauna, flora y más inquietudes alrededor del tema de las aves,
todo este tipo de cosas, o sea, todo esto nos enriquece mucho, como una experiencia también botánica bien interesante. Estoy feliz de seguir recorriendo el territorio para mostrarles a ustedes estos hermosos parajes. Aprovecho para saludar a los televidentes que nos sintonizan desde los municipios de Río Negro, Marinilla, San Vicente y Santo Domingo. Sepan ustedes que Lugares puede viajar hasta sus municipios precisamente para mostrar todas esas riquezas que tal vez están por descubrir. Aprovecho para contarles que la Unión me dejó una experiencia muy bella, no solamente el recorrido de este territorio, sino también haber conocido personas maravillosas. Por eso aprovecho para darle las gracias a Camila y a Don Roberto por su hospitalidad y su calor humano, muy valiosa la visita y todo el recorrido que pudimos hacer por allí. Finalmente, para cerrar el programa, como siempre, invitarlos a seguir nuestras redes sociales, Lugares Sonzón TV en YouTube. Activen la campanita para que les llegue las notificaciones de los nuevos capítulos. Y si quieren conversar o quieren invitarme a algún espacio hermoso, recuerden que me pueden escribir a través de la cuenta de Instagram Lugares Sonzón TV. En Relief me encuentran como Luisa, periodista nativa, donde pueden hallar todas las rutas a esos hermosos parajes. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos nuevamente en 8 días para seguir conociendo más de Sonzón y sus alrededores. ¡Chao, chao!